Bienvenido a un nuevo video, recuerden que esto es el canal del Club Cubano de Cuberos. Yo soy El Carra, el que les habla, y hoy estaremos hablando de las notaciones en el cubo 3x3. Ok, no todas las notaciones son iguales, ténganlo en cuenta. Es decir, la notación del 3x3 y la del 2x2, por ejemplo, son prácticamente lo mismo, pero ya en el caso de todas se parecen, ok, y hay características que son iguales en todas. Pero ya cuando cambia la forma del cubo, puede cambiar la notación. Por ejemplo, el 5x5 o el 4x4 son diferentes, porque como este solamente tiene 3 capas, y este tiene 5 y este tiene 4, las notaciones son diferentes. Ahora, en este video estaremos hablando solo y exclusivamente de la notación del 3x3, del estándar, y estaremos hablando de lo más básico. Ok, este video lo voy a dividir en dos partes, uno que es este, el primero, lo más básico, y otro que va a ser ya de cosas un poquito más avanzadas, datos un poquito más técnicos, etcétera, etcétera. Entonces empecemos. Lo primero que tienen que saber es que la notación se hace por las capas de cubo, ok. Esto es una capa, esto es otra, esto que está aquí, la de en medio, también es otra, pero hoy no estaremos hablando de la de en medio, hoy estaremos hablando solamente de las capas exteriores. Las letras de esto es en inglés, ¿ok? ¿A quién se le ocurrió hacer una notación para poder escribir el algoritmo como en el ajedrez, ¿ok? Y poder escribir el algoritmo, los movimientos, es... Y esto, por supuesto, está en inglés y se mantiene en inglés, da igual el idioma que tú hables. Entonces, derecha, R de Ray, discúlpenme con mi pronunciación de inglés, no estoy muy ducho con el inglés todavía. Ok, derecha, left, izquierda, up, arriba, down, abajo, F, front, frontal, ok, y trasera, que es back. Entonces, B, R, L, F, U y D. Estas son las capas. Si se dan cuenta, cada capa tiene dos posibilidades de giro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto se hace en sentido a favor del reloj o en contra del sentido de las agujas del reloj. Para que tengan una idea, tengo aquí un reloj. Si pongo, okay, el reloj aquí, se dan cuenta que la aguja gira hacia este lado. Por tanto, el giro a favor es así y en contra es así. ¿Cómo se mide esto? La letra. Si este es F, se pone en mayúscula, caballero, ¿ok? En mayúscula. En minúscula es otra cosa. Se pone en mayúscula. F es en sentido a favor de las manecillas del reloj. Si se pone F y un apóstrofe, ok, con una prima, se llama F prima, es en contra del sentido del reloj. Si yo pongo, en el caso del cubo 3x3, si yo pongo 2F, que no es que vaya a poner 2F, sino se pone F y después es que se pone un 2, el número 2, es dos veces la capa F. Da igual si lo giro a favor o en contra de las manecillas del reloj, va a caer en la misma posición, ¿ok? Aquí está el amarillo, aquí está el blanco. Si yo doy 2F, blanco en contra y el amarillo acá, ¿ok? Si vuelvo a dar 2F, da igual para el lugar que lo dé, sigue siendo lo mismo, no importa. Pero esto sí importa si es un cubo como este. Por ejemplo, tiene 5 lados, si yo doy 2F, 1 y 2, bueno, en este caso estoy dando arriba, ¿ok? Amarillo aquí y gris acá. Si yo doy para atrás y lo doy para el otro lado, 1 y 2, lo que me queda aquí es azul. ¿Por qué? Porque esto en este caso no es cuadrado, es de 5 caras. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En todos los que sean cuadrados, como por ejemplo este mismo, 5x5, si yo doy 2, es lo mismo. ¿Ok? 1 y 2 es lo mismo para un lado que para el otro, así que no importa. Entonces continuamos.
Básicamente sería F, mayúscula siempre, en sentido de reloj, y F' en sentido opuesto a las agujas del reloj. ¿Okay? Ahora, importantísimo, siempre la capa se mira como si tuviese el reloj delante. ¿Okay? Es decir, que esta F es muy fácil verlo porque lo tienes de frente, pero esto no quedaría aquí, quedaría de lado, de este lado. Por tanto, si hay aquí un reloj girando hacia ese lado, L, esta capa es L, esto sería así, ¿okay? Porque así es como gira el reloj. Pero en este caso, el reloj está así, y si yo lo voy a brincar para el otro lado, hace esto, ¿okay? Se invierte el reloj. Por tanto, aquí giraría en sentido de reloj, sería este. Así que R sería esto. Va en contra. L va en contra de R. ¿Por qué razón? Porque aquí el reloj estaría girando hacia este lado y aquí el reloj estaría girando hacia este lado. Entonces, no es cuestión de que vaya para atrás, vaya para adelante, no, eso no importa. ¿Okay? Va en sentido de reloj o en contra del sentido de reloj. Volvemos al principio. Aquí, si el reloj está acá, sería R hacia este lado. Y si es R', sería hacia este lado. 2R, 1 y 2. 2R, 1 y 2. Da igual si es para un lado o para el otro. ¿Ok? Entonces, aquí atrás, lo mismo. La capa B. ¿Ok? Back. El reloj está aquí, por tanto, giraría en este sentido. ¿Ok? Hacia allá. Entonces, B, el movimiento B en el cubo sería esto. ¿Ok? B' sería esto. Y D, 2, ¿okay? Que es abajo, pones el reloj aquí, a favor de las manecillas del reloj, sería girando así. Por tanto, sería esto. Y en contra de las manecillas del reloj, sería esto. ¿Okay? Entonces, por supuesto, le estoy dejando toda la anotación en pantalla para que estén completamente claros de los movimientos. Repasamos. L, R, U, D, B y F. ¿Okay? F prima, B prima, D prima, U prima, R prima y L prima. Ok, ahora en la notación también hay una parte importante que es los giros del cubo. ¿Okay? Tienes el cubo así y si yo hago esto, eso también se anota. Si yo hago esto o si hago esto, todo eso tiene una notación y esta notación se basa en los ejes X, Y y Z. Básicamente es como en matemática o en física. El eje X es así, es decir, estaría esto y esto como si estuviese enganchado en una púa, por ejemplo. Y el X sería esto que está aquí. Este eje es el eje X, ¿ok? Y eso, la X es exactamente igual que la capa R. Los movimientos del cubo, girando el cubo, se ponen en minúscula. Y si es X, en este caso, a favor del sentido del reloj es esto. ¿Ok? X es esto. Y 2X es esto. Ahora, en el caso de Y, sería el eje que es vertical. Sería arriba y abajo. Y se mide igual que U. ¿Ok? Si es a favor del sentido del reloj, sería Y. Así. Y si sería en contra del sentido del reloj, sería Y', que sería así. ¿Okay? Se hace igual que U. Y por supuesto, 2Y, da igual si es para un lado o da igual si es para el otro. Y solamente quedaría Z.
Z, el eje es de profundidad. Entonces se coge por aquí, ok, y sería como la capa F. Z sería esto y Z prima sería esto. 2Z sería esto. Da igual si es para un lado o es para el otro, ok. Así que estos son los movimientos básicos de la notación. Recuerden que solamente estamos hablando de las capas exteriores, que son 6 capas, ok, y no estamos hablando de las capas intermedias, que son estas que están acá, esta y esta. No estamos hablando de estas capas intermedias en estos momentos porque método principiante, cuando estás aprendiendo a armar el cubo, no vas a utilizar ninguna de estas capas, solamente vas a usar las exteriores, así que con esto es más que suficiente. En un próximo video sí estaremos hablando ya de las capas interiores y estaremos hablando de otro tipo de notación, como el caso del 5x5. Ten en cuenta que esta notación sirve también para el 2x2, ¿okay? Es lo mismo. R, ¿okay? L, U, D, F y B. Es exactamente lo mismo. Y por supuesto sirve para cualquier 3x3 o modificaciones de un 3x3. Esto que tienen aquí es un cubo mirror y es lo mismo. R, L, ok. Da igual como lo cojas, sigue siendo R, L. Así que U. Y en el caso de este cubo, que tengan en cuenta que a los cubos, por si no lo saben, a los cubos se les mantiene la palabra cubo aunque no sea de forma cúbica. Por ejemplo, esto es un cubo y es una pirámide. Esto es un cubo y es una bola, ¿no? Una esfera. Y esto es un cubo y es un dodecaedro, así que es lo mismo. Se mantiene la palabra cubo. Y aquí en este cubo sería exactamente lo mismo. Esto es un 3x3. R sería esta capa. U sería esta capa. L sería esta capa, es exactamente lo mismo. Cualquier cosa que, cualquier duda que tenga, me lo dejen en los comentarios. Suscríbete, dale like, comparte el video y recuerda que en la segunda parte viene próximamente, donde estaremos hablando más a profundidad sobre la notación del cubo de Rubik. Un saludazo y nos vemos. Ah, importante, recuerda seguirme en Instagram, que ahí estoy bastante activo, estoy subiendo bastante contenido y bastantes fotos de los cubos con algunos patrones, por ejemplo, etcétera. Un saludazo y nos vemos.